Agradecer a cada uno de ustedes por estar esta mañana aquí. Esta semana han sido duras, han sido complejas para todos, pero quiero invitarlos esta mañana a que tomemos un respiro, aprendamos una belleza nueva y mañana continuemos con la idea linda de hacer de este país un lugar más justo. La charla de hoy se titula La flecha del tiempo. Eh, exploraremos un problema extraordinario para mí, espero que para ustedes lo sea finalizando esta charla, eh, el problema del tiempo. Responderemos, intentaremos responder preguntas del tipo, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo se define el tiempo? Eh, ¿Por qué recordamos el pasado y no tenemos una noción de recuerdo del futuro? ¿Se puede viajar hacia atrás en el tiempo? ¿Se puede viajar hacia adelante en el tiempo? ¿Es el futuro incierto? Esas son las preguntas que intentaremos abordar en esta charla. Eh, desde el comienzo de la humanidad y desde el comienzo de la vida en comunidad, el problema del tiempo ha jugado un rol importantísimo en la sobrevivencia de los pueblos. Eh, en principio se creía que el tiempo. Perdón. En principio se creía que nuestras vidas estaban dictadas por, por los astros, por los dioses. ¿Y cómo podríamos culpar a nuestros antepasados de pensar algo como eso? Si la posición de las estrellas, la posición del sol, la posición de la luna, las fases de la luna, estaban misteriosamente vinculadas a algún fenómeno, como por ejemplo los periodos de siembra, los periodos de cosecha, los periodos en los que suben las mareas y por lo tanto suben los ríos y por lo tanto hay mejor pesca. Todos estos eh, fenómenos naturales tenían que tener algún origen milagroso. Para definir el tiempo se requiere un sistema de referencia, se requiere un ritmo de referencia. Estos ritmos están presentes en la naturaleza, ¿los han notado? Por ejemplo, un fenómeno natural que vemos todo el tiempo es el día y la noche. Marca un ritmo, día, noche, día, noche. Entonces, si definimos un día solar como el periodo que transcurre entre dos pasos consecutivos del Sol por el mismo punto, por el punto más alto respecto del horizonte, tenemos un día solar. Y luego dividimos ese día solar en partes iguales, obtenemos algo parecido a un reloj de sol, eh, como este, como este. Eh, tristemente para los dioses, eh, los días no son iguales durante el año. Los días en invierno son más cortos y los días en verano son más largos. Por lo tanto, para quienes trabajaban con este tipo de relojes, les generaba un conflicto enorme, puesto que eh, las horas de trabajo durante el verano eran más largas que las horas de trabajo durante el invierno. Aquí vemos un esquema de la trayectoria aparente del Sol vista desde el polo sur celeste. El Sol sale del este y se pone en el oeste. Pero hay trayectorias que tienen cierta particularidad que las vuelven relevantes. Por ejemplo, el ecuador celeste. El ecuador celeste es la trayectoria aparente del Sol. el día en el, que, el día del año en el que el día y la noche son iguales, de ahí el nombre equinoccio. Y también hay otros, hay otros trayectorias relevantes que se llaman los solsticios, solsticio de verano y el solsticio de invierno. En los equinoccios tenemos el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera. Eh... Entonces aquí vemos que efectivamente la trayectoria que describe el Sol, trayectoria aparente, recuérdenlo. No vamos a pensar que el Sol se está desplazando. Eh, aquí vemos que durante el solsticio de verano, el Sol describe una trayectoria de mayor longitud, por decirlo de alguna manera. Eh, Otro fenómeno natural que describe cierta periodicidad corresponde a las fases de la luna. ¿Lo han notado? Las fases de la luna se pueden... Eh, perdón, el fenómeno natural de la, del, del movimiento de la luna se puede describir mediante dos formas de calendario. El primero... Corresponde al mes siderio y el segundo, el mes sinódico. El mes siderio tiene una duración de 27,32 días. Ojo, cuando digo días, me refiero a la noción actual de días. En aquellos años de las primeras civilizaciones no tenían la noción actual de lo que corresponde a un día. Ellos comprendían el día como el periodo de luz y la noche como el periodo de oscuridad. Por lo tanto, no podían definir, o era, era más complicado definir, que el mes siderio tenía 27, cierta fracción. Esto, ustedes se preguntarán: ¿cómo podrían determinar los pueblos antiguos que el mes siderio tenía 0,32 días extra? La respuesta a esa pregunta es. Consideremos por un momento que vamos a decir que el mes tiene 27 días el mes siderio a todo esto el mes siderio corresponde perdón, el mes siderio corresponde a el paso consecutivo de la luna por el mismo punto con respecto a las estrellas de fondo. En cambio, el mes sinódico corresponde efectivamente a las fases de la Luna. Por lo tanto, cuando, si, si ustedes van en la noche y definen un punto particular de, de estrellas donde se posiciona la Luna, 27,3 días después, la Luna va a estar en esa misma posición con respecto a las estrellas. Si en lugar de eso consideramos el mes sinódico, este tiene una duración de 29,53 días que corresponde a la transición desde una luna llena a una luna llena. ¿OK? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo se podría obtener que el mes siderio tendría 0,32 días extra? La respuesta a eso es sencilla. Consideremos que el mes siderio tiene 27 días. El primer mes vamos a tener 27 días, el segundo mes 27 días, el tercer mes 27 días, y ¿qué va a pasar? Nos va a sobrar un día. Fíjense, 0,3 por 3 nos da 0,9, ¿cierto? Es casi un día. Por lo tanto, ahí se podría determinar inmediato que durante proceso iterativo se podría determinar que había un día que estaba ahí dando vuelta. ¿Se entiende? Lo mismo con el mes sinódico. Otro fenómeno natural, cuya importancia en la historia de la humanidad es relevante, corresponde a las crecidas del río Nilo. Eh, ustedes comprenderán que en el desierto es fundamental el río para la subsistencia de los pueblos. Eh, pero las dificultades que, que venían con el Nilo yacen en que el río crecía, pero crecía de manera descontrolada. Entonces, la dificultad de tratamiento con el río estaba en dónde nos ubicamos para desarrollar siembra, dónde nos ubicamos para desarrollar viviendas. ¿Se entiende? Entonces era de fundamental importancia tener el control de cuándo se llevaban a cabo estas crecidas. Este fenómeno sirvió para desarrollar un calendario más sofisticado que los calendarios anteriores: el calendario, el calendario sinódico y el calendario siderio. Pero ¿cómo consideraríamos nosotros un, una referencia para constituir un calendario solar o un calendario estelar? El fenómeno se llevaba a cabo o comenzaba la crecida justamente el día del solsticio de verano para el hemisferio norte. Ustedes dirán, ellos no podían saber en aquella época qué corresponde el solsticio de verano. Pero sí, efectivamente ellos lo conocían, puesto que realizando observaciones año tras año, se determinaba que había un día, precisamente un día, que era más largo que todos los otros días del de periodo. Además, este, este día coincidía con la aparición en el horizonte, en las mañanas del horizonte. En la, en la mañana, en el horizonte, la aparición de la estrella Sirio. ¿Conoce la estrella Sirio? La estrella Sirio es la estrella más brillante del, del, del cielo, o de la que podemos ver. Eh, por lo tanto, ustedes comprenderán que los egipcios inmediatamente le, le otorgarían a ese fenómeno un mensaje divino. Eh, más tarde se conocería que las crecidas del Nilo no tenían nada que ver con la aparición de la estrella, ni con la... Bueno, sí, sí con la aparición del solsticio de verano, puesto que justamente en esas fechas, en las montañas de Etiopía, aparecían fuertes lluvias que terminaban conduciendo... Que terminaban eh, rebalsando el río de todo África. Eh... Con este calendario que se desarrolló en el Antiguo Egipto, se determinó que el, mes que el año tenía efectivamente 365 días, puesto que cada 365 días veíamos la aparición de la estrella Sirio en el horizonte en la mañana, pero al año siguiente se demoraba un poquito, se demoraba, ¿cuántas horas se demoraba? Ocho, seis. ¿Están seguros que son seis? Bueno, la verdad es que no son seis, efectivamente. Por ejemplo, un proceso iterativo daría cuenta de que al cuarto año le sobraba un día. Entonces, en, nuestra, en nuestro actual conocimiento de las horas tenemos 24 horas en un día, por lo tanto, cada cuatro años, si dividimos 24 en cuatro nos dan seis horas, ¿cierto? Por lo tanto, eh, podríamos considerar que cada cuatro años pudiéramos agregar un día, ¿cierto? El problema con eso es que no son efectivamente seis horas son cerca de cinco horas con cuarenta y cuatro minutos por lo tanto cada vez que se agrega un año perdón un día cada seis años cada, cada cuatro años perdón lo que estamos haciendo es agregar once minutos estamos agregando once minutos cada año 11 por 4, 44 minutos estamos agregando cada año al, al año, ca, cada cuatro años estamos agregando 11 por 4 minutos. Entonces, eh, durante un periodo muy extenso de tiempo, veremos finalmente de que nos van a comenzar a aparecer días extras que no teníamos bajo control. Esos fueron los problemas que condujeron, en primer lugar, a Julio César a adquirir el calendario egipcio, o mandó a su astrónomo de la época a adoptar el calendario egipcio y ajustarlo a las fechas de celebraciones de ello, obviamente. Y posteriormente, todas las iglesias más connotadas de la época, en el año 325, eh se reunieron en el concilio de Nicea, ¿lo han oído hablar del concilio de Nicea? Concilio de Nicea primero, en el cual se determinó cuál iba, a ser, cuál iba a ser la fecha de la Pascua de Resurrección. Obviamente, tenemos que todos tener la misma fecha para la Pascua de Resurrección. ¿Cómo no? El problema es que al adoptar el calendario juliano, la Pascua de Resurrección se les movía un cierto periodo cada cuatro años. En el año 1582, observe, 1582 menos 325, es harto tiempo, se acumularon varios días. En verdad se acumularon dos o tres días. ¿Y cuál era el problema? El problema era que la Biblia dice que la Pascua de Resurrección es en primavera. Y por lo tanto, el Papa Gregorio XIII se dio cuenta de que si continuaban con ese calendario, la Pascua de Resurrección se le iba a empezar a correr mucho y no iba a coincidir con lo que decía la Biblia. Por lo tanto, en esa fecha se llevó a cabo la nueva modificación al calendario gregoriano que ocupamos todos hoy. Es el calendario que ocupamos en el día de hoy. Que consiste en, además de sumarle un día cada cuatro años, se evita o no se suma eh, un día en ciertos años, de forma tal de no descuadrar el sistema. Eh, no fue hasta la aparición de Aristóteles en la que se dio un tratamiento un poco más formal a la noción de tiempo. Bueno, todos saben, Aristóteles, filósofo de la antigua Grecia, y en uno de sus escritos, Aristóteles declara, ojo con esto, queda manifiesto que entre tiempo y movimiento existe algún tipo de relación. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos definido una noción de tiempo con ciertas referencias que describen periodicidad, ciertos fenómenos naturales que son periódicos. Queda manifiesto que entre tiempo y movimiento existe algún tipo de relación, pero está claro que esta relación no es de identificación, pues mientras el movimiento se da en aquello que cambia, el tiempo se da en todas las cosas, y mientras el movimiento puede variar su velocidad, el tiempo no puede hacerlo. Esta era la noción de tiempo de Aristóteles. Entonces, el nombre de la charla, la flecha del tiempo. El astrofísico británico Arthur Eddington, el mismo Arthur Eddington que participó en la comprobación experimental de la teoría de la relatividad general de Einstein, fue él quien viajó a África a realizar las mediciones durante el eclipse, con el que determinaron la desviación de las estrellas que estaban detrás del Sol en ese momento. Y luego se mostró ante la comunidad anglosajona. Y todos sabemos lo que, en lo que se convirtió Einstein después de eso. Eh. Miren la fecha, 1919. Es muy próximo al término de la. O sea, es poco tiempo después del término de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, a los alemanes los tenían bastante despreciados en, en, la, en, la, en la ciencia. Y les costó muchísimo aceptar que Einstein tenía razón con respecto a la descripción de la, de la gravedad. Por supuesto, los ingleses iban a defender a muerte a la teoría de la gravedad de Newton. Pero bueno, finalmente la ciencia no da lugar a, a rencillas de ese tipo. Sí, si la, verdad, la verdad es... Y En 1928, Eddington introdujo el concepto de flecha de tiempo para significar un proceso físico o un fenómeno que tiene o parece tener una dirección definida en el tiempo, es decir, en aquellos casos en el que el proceso inverso en el tiempo no ocurre o no parece ocurrir. Eso va a ser lo que vamos a entender como flecha del tiempo, es decir, una dirección privilegiada en la descripción de los fenómenos. estamos de acuerdo. entonces, en lo que queda de charla, vamos a describir dos solo dos tipos de flechas de tiempo. la primera corresponde a la flecha del tiempo psicológica. a qué corresponde la flecha del tiempo psicológica? Todos tenemos una noción de tiempo. ¿No es así? Todos podríamos asegurar que el tiempo todos podríamos asegurar que el tiempo corresponde a un flujo que aumenta progresivamente. Pero ¿aumenta? ¿Se dirige hacia dónde? ¿Avanza hacia adelante? ¿Qué es adelante? Pero si les pregunto, ¿hacia dónde se dirige el tiempo? ¿Qué responderían ustedes? Hacia adelante, ¿cierto? ¿Qué nos da a entender que hay una dirección privilegiada hacia adelante con respecto hacia el atrás? Entonces, lo que podemos asegurar de la flecha del tiempo, lo que podemos asegurar de la flecha del tiempo psicológica es que hay un inexorable progreso del tiempo, es decir, un progreso inevitable, no se puede detener. ¿Qué otra cosa podemos afirmar de esta flecha del tiempo? Hay un pasado determinado. ¿Cuál es la noción que todos tenemos de el pasado? El pasado ya fue, no se puede modificar. ¿Cierto? ¿Qué corresponde el presente? El presente es lo que vivimos ahora pero es efímero. se va a cada instante se va. y lo último corresponde a una noción de futuro incierto. tenemos control sobre lo que sucederá en el futuro. solemos decir que nuestra actividad presente solemos decir que nuestra actividad presente eh, dispone un futuro al que nosotros quisiéramos Llegar. Eh, esta sería la noción geométrica del tiempo que consiste justamente en el tiempo que llamaremos el espacio-tiempo de Aristóteles. Que consiste justamente en un espacio espacial, tresdimensional, tridimensional, y una noción de tiempo infinita, inmutable. Es decir, para el mismo espacio, para solamente un espacio tenemos una noción de tiempo infinita. El problema de esta noción de flecha del tiempo psicológica tiene varios problemas, como todas nuestras ideas de la naturaleza. Por ejemplo, hay algunos que consideran que la Tierra es plana. Eso es de acuerdo a sus observaciones locales. Por supuesto, ¿quién aseguraría que la Tierra es redonda parado aquí? Por ejemplo, podemos ver que el escenario es plano. ¿Y podríamos argumentar que la Tierra es plana solamente viendo la región local? ¿O tendríamos que experimentar de otra manera? Entonces, eh, no se confíen de su eh, primera idea de lo que ven sino que cuestionenla. Entonces, el problema número uno corresponde a que las leyes que describen la naturaleza básica, o las leyes fundamentales que describen la naturaleza, son invariantes bajo una transformación de inversión temporal. ¿Qué significa esto? Todo, cada vez que aparezca el parámetro t, vamos a cambiarlo por el parámetro menos t. Por ejemplo, la segunda ley de Newton. ¿Qué decía la segunda ley de Newton? Todos la vimos en el colegio. F igual a m por a. Todos sabíamos eso, ¿cierto? F igual a m por a. ¿Qué es a? A corresponde a la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Ok? Y lo vamos a escribir de esta manera para hacerlo más, más eh, claro. Por lo tanto, bajo inversión temporal, es decir, cada vez que nos aparezca el parámetro t en nuestra ecuación, lo cambiaremos por el parámetro menos t. ¿Qué significa esto? Cambiar la dirección del tiempo. Y aquí vemos, a partir de esta expresión, que si cambiamos t aquí y t aquí, nos da menos t menos t. Luego, tenemos menos 1 al cuadrado, y todo aprendimos en el curso de matemática, que menos 1 al cuadrado es... 1. Por lo tanto, la ecuación queda invariante en forma luego de, de, luego de esta transformación. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la física newtoniana no tiene preferencia respecto del futuro por sobre el pasado, no diferencia. ¿Ok? Por lo tanto... Una solución de esta ecuación rdt es, es, es tan válida como una solución del tipo r de menos t. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras una partícula describe una trayectoria r1, la partícula con el tiempo inverso describe la misma trayectoria, ojo, la misma trayectoria, los mismos puntos del espacio los describe esta, esta, esta segunda partícula. Pero con el momentum opuesto. Es decir, si una va en la dirección hacia abajo, la otra partícula irá en la dirección hacia arriba. ¿Ok? Entonces, problema 2. Con, la, con el, la introducción de la relatividad especial de Einstein en 1905, eh, se cambió por completo esta noción de tiempo. Los postulados de la relatividad especial son dos. El principio de relatividad, de ahí su nombre, y el principio de la constancia de la velocidad de la luz. Por lo tanto, el asumir estos dos principios implica necesariamente que las nociones de tiempo y las nociones de distancia se deben ver modificadas. Seguramente han oído hablar de las dilataciones temporales y las contracciones de longitudes en la teoría de la relatividad especial. Pero no nos abocaremos a ese, a, eso, a ese efecto, nos abocaremos a lo que corresponde al ahora, a lo simultáneo. En la teoría de la relatividad especial de Einstein no hay tal cosa como el ahora. ¿Qué quiere decir esto? Los espacios simultáneos de los observadores dependen del movimiento de los observadores. El ahora para un observador no tendría necesariamente que estar de acuerdo con el ahora para otro observador. Esto lo veremos y, lo, y extremaremos este, este resultado con el siguiente ejemplo. Supongamos un observador U que viaja a cierta velocidad por el espacio, velocidad constante, ojo, y un observador B que viaja a cierta velocidad distinta a la velocidad de U. El espacio simultáneo para U corresponde a esta recta y por lo tanto todos los puntos sobre esta recta van a ser los eventos que el observador U consideraría simultáneos. En cambio, para el observador B todos los puntos sobre esta otra recta corresponden a los eventos simultáneos para el observador B. La pregunta es, ¿podemos afirmar que el evento A es indeterminado o es incierto. Observen, para el observador U, el evento A está en su futuro porque está posterior a su espacio simultáneo y el evento B está en su pasado. En cambio, para el observador B, está en la posición opuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que el evento B está en su futuro próximo y el evento A está en su pasado. Por lo tanto, no podemos afirmar que para el observador U el evento A es todavía incierto, mientras que para el observador B el evento A forma parte de su pasado. La pregunta es, ¿es el futuro incierto bajo los principios de la relatividad especial? Bajo esta descripción, no lo es porque si para alguien el evento A todavía no el, el observador U todavía no presencia el evento A, pero el observador B perdón, todavía no presencia el evento A, pero el observador B ya lo presenció. ¿Se entiende? Pero vamos en defensa de nuestra intuición, para que no quedemos tan tan mal con nuestros sentidos. Supongamos un huevo en la esquina de una mesa. ¿Cuál es el escenario más probable que sucederá después de este, de este evento? El huevo se cae. Bueno, yo diría que el escenario más probable es que el huevo se queda ahí. El segundo escenario más probable es que el huevo se cae, ¿cierto? Se lanza hacia el vacío. Finalmente se estrella con el suelo y Finalmente queda un revoltijo de huevo en el suelo. Todos están de acuerdo con que eso es un evento que va en la dirección correcta del tiempo? Sí. ¿Qué tal de esta otra de esta otra este otro caso? Supongamos que el huevo está en el piso y que de acuerdo a las ecuaciones de Newton y las conservaciones de la energía, cada partícula que constituye el huevo se levanta, se reconfigura el huevo, salta hacia la mesa y se ubica en la esquina. De acuerdo a las ecuaciones de Newton, este escenario es igual de factible que el escenario anterior. La pregunta es, ¿hemos visto este fenómeno? No. Por lo tanto, eso iría en defensa de, nuestro, de nuestra flecha del tiempo psicológica. entonces para introducir, el siguiente, para introducir el, la siguiente flecha del tiempo es necesario un poco de matemática. esto lo voy a hacer brevemente. que corresponde al espacio de fases. ok? el espacio de fase es una construcción matemática de dimensión par que permite representar el conjunto de posiciones y momentos conjugados de un sistema de partículas. Y les puse un ejemplo: el péndulo. Tenemos el péndulo que corresponde a una masa sujeta de una cuerda que oscila en torno a un, a un, a un eje que oscila en torno a este eje. La pregunta es. ¿A qué correspondería el espacio de fase del de péndulo? Como dijimos, corresponde a las posiciones y a los momentos conjugados. Sabemos que el momento conjugado, en verdad no lo sabemos, el momento conjugado corresponde a la masa de la partícula multiplicado por su velocidad. Por lo tanto, supongamos que la velocidad es el momento y la, y la posición corresponde al ángulo donde se ubica el, el péndulo. Por lo tanto, si miramos acá, tenemos que cuando el péndulo está en su máxima extensión, o en su máxima... Eh, el ángulo está en su máxima ángulo, por decirlo así, eh, vemos que la velocidad es cero. Eso es lo que pasa en el punto más alto del péndulo. ¿Cierto? Y cuando el péndulo está en la posición cero, es decir, acá abajo, la velocidad es máxima. Por lo tanto, la energía cinética es máxima y la energía potencial es mínima. Entonces, aquí vemos que el péndulo se puede describir con una dimensión que corresponde a la dimensión del ángulo y, por lo tanto, el espacio de fases asociado a este, a este problema va a estar descrito por, ojo, de dimensión par, por lo tanto, dos dimensiones. Tenemos la dimensión de las velocidades y la dimensión del, del ángulo. ¿Ok? Ahora se pone un poco más complicado. Supongamos una partícula que se mueve en un espacio de tres dimensiones, como nos movemos nosotros, nos movemos en el espacio de tres dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tendría su espacio de fase? Tendría seis dimensiones, es decir, tendríamos una dimensión para, supongamos en una, en, una, en una descripción cartesiana, tendría la dimensión de X, la dimensión de Y, la dimensión de Z, pero también tendría la descripción de su velocidad en el eje Z, su velocidad en el eje Y y su velocidad en el eje X. Por lo tanto, para un sistema de n partículas, Tendríamos seis por n dimensiones del espacio de fase, ¿OK? Entonces, ¿quién va a venir a salvarnos la noche? ¿Quién va a venir a salvarnos nuestra intuición respecto de la flecha del tiempo? Este fenómeno se llama la entropía. La entropía de un sistema es una medida de su desorden manifiesto. Todos hemos oído hablar de la entropía corresponde al desorden. Pero esa frase es un poco vaga, puesto que no la describe del todo. Para eso es necesario el espacio de fases. Y se describe la entropía como el logaritmo del volumen. ¿Pero de qué volumen? Del volumen del espacio de fases. Entonces supongamos que tenemos el espacio de fase para n partículas. Este espacio de fase tiene 6 n dimensiones. Y que además vamos a agrupar todos los puntos de este... Espacio de fases, los vamos, a, los vamos a agrupar de forma tal de que los puntos que tengan el mismo macroestado van a estar juntos. Entonces, vamos a constituir una descripción en términos de granitos. Por ejemplo, en este granito, todos los puntos de este espacio de fase corresponden a una configuración particular en el espacio que nosotros conocemos. Por ejemplo, acá. Teníamos que el punto, este punto corresponde justamente al punto de. al punto máximo, el que alcanza, a la altura máxima que alcanzaría el, el péndulo, ¿cierto? Acá sucede lo mismo. Estamos en un espacio de 6n dimensiones, y cada punto corresponde a la posición de cada una de las n partículas. Entonces, se va a dar el caso de que todos los puntos que estén. Alojados en esta burbuja, van a configurar el mismo macroestado. Para ejemplificarlo, supongamos acá. Supongamos que tenemos este, este caso. Supongamos que este, este gas tiene presión 1. ¿Ok? Y supongamos que cambiamos esta partícula por esta partícula. La, la invertimos. Ponemos una en la posición del otro. La pregunta es, ¿cambia la presión si las partículas son indistinguibles? No. Por lo tanto, esas configuraciones que son distintas en el espacio de fase agrupado en términos de granitos estarían alojadas en la misma burbuja. Y luego, la entropía correspondería al logaritmo de cada una de estas burbujas, es decir, cada uno de estos volúmenes en el espacio de fase. Entonces, hay una segunda ley, la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la segunda ley afirma que la entropía de un sistema aislado incrementa con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que las transiciones en este espacio de granito van a ir siempre moviéndose desde una burbuja pequeña hacia una burbuja más grande. ¿Se entiende? Veamos el ejemplo. Tenemos un gas puesto sobre puesto en una pequeña cámara y esto correspondería, supongamos, a una descripción de entropía pequeña. Es decir, en este caso habría más orden en el espacio. Supongamos que acá está el punto de partida y abrimos la caja. Abrimos el compartimiento de la, del, del gas. ¿Qué va a pasar? El gas va a comenzar a expandirse en esta caja más grande y el resultado final va a ser el equilibrio térmico, que es efectivamente el escenario donde la entropía se maximiza. ¿Qué quiere decir esto? Que fuimos desde un espacio en donde la entropía era menor hacia un estado donde la entropía es mayor. ¿Entiende? ¿Alguno de ustedes se imaginaría que ocurriera el, el, el fenómeno inverso? Que tenemos una caja grande y todas las partículas se alojarían sobre una caja pequeña o sobre una pequeña, una pequeña descripción de esa, una pequeña localidad de esa caja. Eso, es, eso efectivamente pasa por el problema de el, por la segunda ley de la termodinámica. Esta segunda ley, en estos términos, es un poco compleja pero se puede formular en términos más familiares como que es imposible que un cuerpo helado o un cuerpo más frío transmita calor a un cuerpo de mayor temperatura. ¿Han oído hablar de eso? O otra forma se puede formular esta misma segunda ley como es imposible concebir o construir una máquina que mediante el calor, lo, tomando cierta cantidad de calor, la, la transforme completamente en energía cinética. Por eso que no, es, como, es un principio razonable. Entonces, para finalizar, podemos afirmar que clásicamente, ojo, clásicamente, la segunda ley de la termodinámica establece una dirección privilegiada en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo que concebimos avanza hacia alguna dirección, no avanza hacia adelante, no avanza hacia atrás, avanza en una dirección. Tal vez, de hecho, estaría mal empleado el sentido de dirección. Pero hacia dónde avance, hacia dónde se mueva el tiempo, es efectivamente está efectivamente descrito por hacia dónde aumenta la entropía. Y eso es finalmente lo que cierra nuestra flecha psicológica del tiempo. Esta flecha corresponde a la flecha del tiempo termodinámica. Y eso